Buenas tardes. Comienzo informándoles que los organizadores del 49 Festival Internacional Cervantino en México anunciaron hoy su programación, que del 13 al 31 de octubre reunirá a participantes de 20 naciones y Cuba será el país invitado de honor. El evento, que convoca a artistas de Europa, Latinoamérica y Asia, tendrá su apertura con el espectáculo conjunto de la Orquesta Filarmónica del el Desierto de Coahuila y la emblemática agrupación cubana Los Bang Bang. Destacará además la actuación de la cantante de origen peruano Tania Libertad en un sentido homenaje al maestro Armando Manzanero, víctima de la COVID-19 a sus 85 años. Otros artistas de la Mayor de las Antillas estarán presentes, como el pianista José María Vitier, la camerata Romeu, el septeto santiaguero y los trovadores Ray Fernández y Eduardo Sosa. Y en otras noticias, el Ministerio de Cultura ha desarrollado la campaña de comunicación La Razón de Mi Voz, una serie de cápsulas a través de las cuales más de 130 artistas cubanos de todas las manifestaciones han expresado su criterio y enviado un mensaje al pueblo cubano en este difícil contexto. Yo creo que en un momento como este, en que nos hemos visto amenazados una vez más, esta vez por métodos no convencionales, por el imperio y por la contrarrevolución, debemos estar cada vez más unidos y debemos enfrentar este momento con toda la capacidad de lucha política, de inteligencia. Es un momento difícil desde el punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista económico. Sería bueno que el gobierno de los Estados Unidos y que las personas que se sienten adversarios de Cuba, si tienen tanta preocupación por la situación cubana, si realmente le importa la ciudadanía cubana, lo primero que debería hacer es revisar esa política, eliminar esas medidas, eliminar el bloqueo. Y el pueblo de Cuba tiene que estar muy consciente de que nuestros problemas, porque tenemos efectivamente muchos problemas y muchas cosas que mejorar y que resolver, son los problemas nuestros, que nosotros somos quienes mejor los conocemos y quienes estamos en condiciones y en el deber de superarlos, de erradicarlos, de combatirlos, pero desde nuestras posiciones. Solidaridad, sí. Ayuda humanitaria, sí. Intervención humanitaria, no, porque intervención humanitaria es injerencia, es la bota del imperio sobre nosotros, es invasión, es guerra, es muerte, y eso es algo que tiene que distinguir muy bien el pueblo cubano. Creo que estamos viviendo un momento en que debemos de unirnos cada vez más y cuidar nuestra cultura, agradecer mucho a nuestro Estado, la gran preocupación que hay por el virus, que estamos venciendo esa batalla y pienso que una vez más se vencerá. También, específicamente en nuestra especialidad, los niños, creo que es algo muy importante y una alta responsabilidad que tenemos todos los titiriteros y artistas que nos dedicamos a esta bella especialidad que son los niños, un gran tesoro de la patria. Creo que es muy importante unirnos, lo reitero, unirnos y cuidar nuestra cultura. Y pienso que, no sé cómo podría explicar, que es algo muy importante estar muy seguro de lo que vamos a hacer, de lo que estamos haciendo y de nuestras convicciones propias y nuestros propios ideales. Siempre Cuba será nuestra patria, nuestro país. Y Yudexis de la Torre es actriz de teatro, cine, televisión y radio, profesora también en la Escuela Provincial de Arte de Granma. Actualmente llega hasta nuestros hogares cada lunes, miércoles y viernes con el personaje de Sara en la telenovela cubana Vuelve a Mirar. Decir Yudexis de la Torre es adentrarse en un ser místico cuya realidad le hace de carne y hueso, pero la eleva sobre lo tangible. El colectivo teatral Granma, el grupo Alas y ahora Olimpia Teatro han sido escuela y telones corridos para una mujer que sin estudios profesionales es una profesional de impresionante agudeza. Tiene que irse ya.
Al cine llegó de la mano de Rigoberto Jiménez en el filme Café Amargo y más recientemente en Mambo Manco, dirigido por Edesio Alejandro y el productor musical Mofini. Y por ambas actuaciones ha merecido premios como el Caricatos en Cuba y Mejor Actriz en el Festival de Cine de Cannes. También la acogió la televisión con personajes como Hortensia en la telenovela Entrega y ahora Sara en Vuelve a Mirar. De aprendizaje total. Primero porque mi madre es Paula Lee, una mujer que siempre respeté y admiré. Con Roque Moreno me asistió muchísimo, caminó a mi lado ahí. Y Armando Valdés es mi hijo adoptivo para siempre. Yo te dije muy bien claro que era mi hermano, pero claro, no me creíste. Ay, mami, es que son tantas las mentiras. Con Ernesto Fiallo me gusta mucho su manera de dirigir, te da mucha seguridad. Te deja tu terreno, que hagas lo que tú entiendas. A ver, mi hija, ¿tengo algún problema de salud? Porque, oye, me sé ese espero tuyo y esa intriga. No, Sara, no es de tu salud de lo que tenemos que hablar. Entonces, ¿qué pasó? Sara es una mujer cubana que tiene su propio negocio, es peluquera, es una mujer muy, muy, muy sensible, que tiene un objetivo. Va a emplear todas sus garras, todas sus maneras, sus estrategias para saber más sobre su padre. Cuando yo le dije a Sergio todo lo que tú me habías contado sobre el pasado de mi papá, me miró con una cara, como si esa fuera la historia más absurda que a él le hayan hecho en toda su vida. Ha gustado muchísimo y yo me alegro doblemente, porque me parece que a esta etapa de la vida hay que dedicarle una especial atención. Así Sara, en su búsqueda incesante de una verdad oculta, enfrentando situaciones cotidianas de cualquier mujer, nos muestra una Yudexi intuitiva, sagaz, dueña de ingenio y viveza, cercana y alegre, seria y resuelta. Desde Granma, Celia María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y así me despido por hoy. Muy buenas tardes. Gracias, Claudia.